Okay, let's start immediately. Since we have two options, either I will be talking like this, or I will skip a few slides, I think the better option is the second one. So I would like to, this afternoon, talk about Moja Global, the organization, and Flint, the software. Is everybody in the room? Moja Global brings together a software that is open source, Código Abierto in Espanol, and open source is a way of developing software more than only opening the source code. I will talk about that in a moment. But the definition is that anybody can access the source code, can have a look at it, can change it, and can redistribute it. That means that since the source code is available to anybody, anybody can pick it up and use it because it's just there. But pero la razón por la que la gente empezó a utilizar open source fue porque fue en base a la idea de que la colaboración es mucho más poderosa que la competencia. Ellos pensaron que si hago disponible mi código y todos pueden verlo, el código se mejorará. Es importante entender que esta es la base del código abierto, open source, hacer las cosas en forma colaborativa. Se trata de colaboración. Quiero mostrarles el logo. Tenemos copyright, derechos de autor, donde la apertura está del lado derecho y es una C, ¿no? Eso significa copyright. Inventaron copy left. La apertura está del lado izquierdo y es lo opuesto de los derechos de autor. Derechos de autor significa que es mío, no lo puedes tocar. Código abierto significa que lo hago disponible y tú también, si lo utilizas, también tienes que hacerlo disponible. Esa es la base de esta colaboración. Yo hago algo, lo hago disponible para ti, tú puedes utilizarlo, puedes mejorarlo o alterarlo, pero con la condición es que también lo hagas disponible a todos los demás. Y el resultado es trabajo más grande, más poderoso. El código será más poderoso que si lo hubiéramos construido en personas individuales. ¿Por qué se desarrolló? ¿Por qué tiene tanto éxito? La razón por la que tiene tanto éxito el código abierto ha cambiado en los últimos 15 años. La razón más importante es el costo-beneficio. La razón de costo-beneficio. ¿Por qué utilizan el software de código abierto? Porque es gratis. Es el costo-beneficio. Pero pueden ver que esa es una de las razones menos importantes. Más recientemente, hace unos 10 años, hace unos 5 años, se trataba de cuando Microsoft estaba en la cumbre, ellos pensaban que Microsoft estaba atorado, ya no tenían competencia, no podían innovar. No tienen control sobre sus procesos. Pero las posibilidades de la colaboración mediante Internet y con la construcción de comunidades globales, la razón por la que este software tiene éxito ahora es por la calidad
y por la innovación, el hecho de que puedes adaptar lo que tienes, ese código, a tu propia situación. Estas son las razones más poderosas por las que, estas son las tres razones principales por las que open source tiene tanto éxito. Se trata de innovación y colaboración. Toda licencia de software, toda software de código abierto tiene una licencia. Y las licencias, a pesar de que todas son diferentes, todas dicen lo mismo. Puedes utilizarlo y si haces una mejora o un cambio, yo también puedo utilizar esa mejora o cambio. No todas las licencias dicen eso, pero esa es la idea, ¿no? Por favor, utiliza mi cosa esa para que, porque de esta forma mejorará su uso y su capacidad. Es muy importante recordar que a pesar de que todos están contribuyendo algo, no están regalando esa contribución. Tú permaneces el dueño de esa contribución. El dueño continúa siendo dueño de aquel, del trabajo que hizo. Lo único es que, mediante la licencia, permites a otros utilizar tus cambios de la misma forma que tú utilizaste los cambios. ¿Ven la diferencia? Yo te permito utilizar lo que tengo, pero sigue siendo mío. Si sigue siendo mío, significa que cambiar de código abierto a software privado es casi imposible, porque tendrías que preguntarle a cientos de personas que hicieron una contribución si ellos estarían de acuerdo en ese cambio. Eso significa que una vez que un código es abierto, es muy difícil devolverlo al mundo de los derechos de autor. Y esa es la garantía. Cuando recibes algo de código abierto, tienes la certeza de que estará disponible ahí bajo esas condiciones de uso por el resto de tu vida. Y quizá más allá. Con código abierto y con la licencia de colaboración, también viene manejo abierto. Gestión abierta. Todo software de código abierto alcanza su potencial máximo si se permite que la gente que contribuye también tenga voz y voto en la dirección en la que debe tomar ese software. Lo que esto significa es que si estás utilizando el software, quieres poder decir, yo quiero que este software sirva más para pastizales, o quiero que sirva más para madera muerta, árboles de pie muertos. Hay formas de expresar esto y colaborar con otros para desarrollar una estrategia para el software, para guiar la dirección del software. Y es posible controlar o hacer la contribución, controlar la contribución que estás haciendo. No voy a saltar esto porque básicamente es Mojo Global es un proyecto bajo la Fundación Linux. La Fundación Linux probablemente ya la conocen. Es la organización, es una organización no lucrativa y proporciona la entidad legal para Mojo Global. Pero la forma en que Mojo Global está organizado internamente para permitir la colaboración y para permitirles a ustedes tener control. La organización está básicamente dividida en dos. Está el lado técnico de acá y el lado estratégico de este lado. Lado técnico, cualquiera, en cualquier momento, puede decidir hacer una contribución. Tú dices que quieres hacer una contribución al código, o a la documentación, o a la ciencia. Es un, por favor, háganlo. Pueden checar los asuntos en los que la gente está trabajando y tomar algo, alguno de esas líneas de trabajo y insertar ahí tu contribución. La cosa es que si tu contribución no se necesita, quizá no se use, pero depende de ti si quieres hacer una contribución que quizá no se utilice.
Hay un comité de dirección técnica que está supervisando esto y cuidando la calidad. Toma todas estas contribuciones y se asegura de que cumplen con los estándares, incluyendo estándares de calidad, incluyendo estándares del panel de la ONU en cambio climático. Está la dirección estratégica. Hay un comité estratégico. Ellos se reúnen cada trimestre y determinan la dirección y aprueban los gastos de la organización. Y hay un comité de operación, en inglés es el consejo de administración, y eso somos Roberto y yo. Nosotros hacemos el trabajo cotidiano en su mayor parte, asegurándonos de que todo esto mantiene la organización unida, y tenemos personal de apoyo de la Fundación Linux para asuntos legales y asuntos técnicos, porque tienen mucha experiencia. Así es como funciona la organización Mojo Global, para permitir la colaboración, para permitirles a ustedes tener voz y voto en la organización. Y pueden notar que a este nivel no hay staff. Y ese staff no está acá abajo. Aquí arriba cualquiera puede hacer una contribución. Aquí es donde se hace el trabajo. Acá hay muy poca actividad. Entonces todo esto se basa en contribuciones. Contribuciones en especie. Ahorita volvemos a ese punto. No tenemos tiempo para hablar de esto hoy, pero sí lo vamos a tocar. Rápidamente voy a tocar esta. Mojo Global proporciona el software. Y proporciona el software a los usuarios, gente que sabe utilizar el software, pueden instalarlo en sus sistemas y manipularlo. Alternativamente, algunas personas son proveedores de servicios, entonces toman el software, construyen el software y proporcionan el servicio a un usuario. Hay otro, un tercer tipo de usuario, y este es el sistema de verificación. Estos usuarios toman el software, construyen un sistema que les permite checar si esta información que se ha producido aquí o la información que se produjo acá a través de esto está alineada con los estándares esperados que se han configurado. Este puede ser, por ejemplo, el Banco Mundial, y este podría ser un país usuario. El SPF puede estar aquí. Ellos producen una cuenta, un reporte. El reporte se envía al Banco Mundial, y el Banco Mundial tiene este sistema que está basado en el mismo software para checar si la cuenta que se entregó a revisión está correcta. Se pueden hacer muchos tipos de contribuciones a través de un sistema de código abierto. No los vamos a ver todas, pero es mucho más que nada más el código. Puede ser documentación, puede ser actualización de websites, cualquier cosa que alguna organización haga puede hacerse como contribución a un proyecto de código abierto. Cuando decimos hagan una contribución, no crean que nada más estamos pensando en programadores que puedan escribir código. No es todo lo que necesita una organización para alcanzar su potencial máximo. Hay muchísimas contribuciones que se pueden hacer a diferentes niveles. Pero lo importante de las contribuciones es que en un proyecto de código abierto la gente está haciendo estas contribuciones con más frecuencia, no porque tengan que hacerlo, porque eso es voluntario, nunca, no es obligatorio nunca. Siempre es una decisión voluntaria el contribuir al código. Entonces, en última instancia, la gente lo hace porque está en su propio interés. ¿Qué interés es este? Por ejemplo, si quieres corregir errores,
que ves cuando corres el sistema. Tú corriges los errores y todos los demás que utilicen el software se van a beneficiar de ello. O aumentar la funcionalidad. Quizá tú necesitas la funcionalidad. La necesitas, la quieres, la integras, pero una vez que la tienes en el software, todos los demás usuarios la tienen también. O quizá quieres desarrollar tu propia capacidad, haciendo una contribución, tratando de escribir algo de código o tratando de construir un módulo. De esta forma aprendemos. Estamos construyendo nuestras propias capacidades. Entonces siempre hay buenas razones para contribuir. Mientras esto se basa en gran medida en actividades voluntarias que mejoran el sistema, pero en otros casos hay algún costo. Está el costo de operar un website, o está el costo de viajes o cosas así que siempre tendrá que pagarse, que no se pueden contribuir en especie. Entonces necesitamos una forma de colaboración para decidir si alguien va a hacerse cargo del cheque, de la factura, o si ponemos algo de dinero todos al frente para compartir estos gastos. La participación siempre es gratis. Gratis. No se tiene que pagar. La licencia del software va a decir que cualquiera puede tomar el código y utilizarlo. No hay duda de que será libre y va a continuar gratis, porque la licencia es irrevocable. Cualquier contribución es voluntaria. Pero para sustentabilidad y para tener buenos sistemas operativos, sí habrá algo de un costo. En esta imagen, quiero que me digan quién se está beneficiando aquí y quién está haciendo la contribución. Si el perro estuviera acá en el pasto, tendría que estar saltando todo el tiempo para poder ver alrededor, para ver si hay algún depredador que viene en camino. Ahora ya no tienes que estar saltando. Puede hacer su labor mejor porque está ahí arriba de la oveja. Puede ver bien, a ver si no hay coyotes, si hay alguna amenaza, puede empezar a ladrar. Entonces la oveja es la que se está beneficiando aquí, pero el perro también, porque no tiene que saltar. Eso significa que como la división de labor ocurre de esta forma, embona muy bien. La contribución embona con la entidad que está haciendo la contribución. Es una situación de ganar-ganar, y eso es ideal. Es la situación ideal en cuanto a código abierto. Ganar-ganar. No vamos a invertir mucho tiempo aquí. Nada más al utilizar el software, estás haciendo una contribución, porque has aumentado la visibilidad del software. Has aumentado la capacidad de corregirlo. Aumentas las posibilidades de que otras personas lo utilicen. Utilizarlo es, de hecho, la contribución. Para hacer contribuciones verdaderas, va a ser bueno para ti y bueno para todos los demás también. Y finalmente, para ser miembro de la junta o comité, como dije en la otra lámina, es bueno para ti y para la organización, porque tu perspectiva de hacia dónde debe ir el MRV puede enriquecer estas discusiones con la junta. La ventaja que te otorga el uso del código abierto también debe ser una ventaja para el proyecto. Eso es para mostrar que, a pesar de que la mayoría de lo que hacemos se puede hacer como una contribución en especie, y tratamos de expandir esto, pero siempre hay un poco de costo. ¿Cómo conseguir el dinero para cubrir esos costos?
Como ya dije, cualquier contribución es voluntaria. Las contribuciones financieras también son voluntarias, pero esperamos poder reunir algo de dinero de donantes. Esperamos que los proveedores de servicios puedan hacer alguna contribución así y que los países que son usuarios puedan también hacer una contribución, pero todo en base voluntaria. Eso es básicamente todo. Creo que lo podemos dejar ahí. Si tienen alguna pregunta sobre open source o sobre Mojo Global y cómo funciona, podemos hablar por mucho tiempo de ello. Pero hoy nos quedamos sin tiempo. Espero que esto al menos les dé una probadita inicial. El mensaje inicial está bien claro. Código abierto, no porque esté así muy chido, sino porque queremos tener colaboración, innovación rápida. Y segundo, las contribuciones son voluntarias y les ayudarán tanto a ustedes como a nosotros. Ahora hablemos de Flint. Porque vamos a estar hablando de Flint bastante en los siguientes días. No voy a invertir mucho tiempo entonces en esto en este momento. Nomás quiero que entiendan los elementos básicos. Y luego haremos un ejercicio corto, breve, para que entiendan un poco mejor qué es Flint. Flint es básicamente una mano. Hace cinco cosas. Primero, integra diferentes tipos de datos. Dos, calcula los flujos de carbono entre reservorios. Pueden ser de carbono, pero también pueden ser reservorios de otras moléculas. Tercero, con el dedo central, llama los módulos en el orden de los eventos. El siguiente dedo alimenta los módulos con datos y finalmente está almacenando los flujos. Vamos a ver muy brevemente cada uno de estos. Integrando datos. Lo que Flint hace es que toma una variedad de datos vectoriales, etcétera, imágenes satelitales, y los combina en un conjunto de información muy rico por píxel, para cada píxel. El resultado es una línea secuencial de eventos, una orden secuencial de eventos. ¿Tiene sentido? Flint está integrando varios tipos de datos para obtener un píxel enriquecido de información. El segundo, calcula los flujos. Ahorita se va a mostrar. Esta flama está rara, se encendió la flama debía estar en el árbol, no en la cabra. Hay un problema ahí con la computadora. Tenemos ahí una cabra cocinada ya. Lo que Flint hace es que llama los módulos. ¿Qué significa esto? Módulos que tienen que ver con eventos. Voy a ver si puedo encontrar yo. Creo que faltan dos láminas aquí por alguna razón, pero no importa, porque la historia es la misma. Flint puede cargar los módulos y los módulos pueden estar basados en crecimiento regular, módulos como del crecimiento mismo, pero también rotación, o módulos de suelos, o módulos de mantillo,
módulos de descomposición. Esos son los módulos que Flint puede cargar dependiendo de lo que está ocurriendo en el paisaje. Pero si hay un evento como un incendio, entonces Flint carga ese módulo, el módulo para incendios o el módulo para insectos o otros tipos de eventos que pueden ocurrir a nivel paisaje. Esa es la función. También alimenta a los módulos con datos. Lo que esto significa es que un módulo sencillo va a necesitar datos, de todas maneras va a necesitar datos para funcionar bien. Si tienes una curva de crecimiento, como vemos aquí, para poder saber qué ocurre en un mes dado, necesitas proporcionarle a Flint las zonas agroecológicas, el tipo de especies que están creciendo en esa área y la edad de esa especie o de ese rodal. Flint proporciona esos datos. Suena medio simple, pero genera consistencia a través de todos los módulos y hace que el desarrollo de los módulos, la codificación del módulo, lo hace muy sencillo porque no tienes que lidiar con todo el manejo de datos. Este es un módulo sencillo, pero hay otros módulos más complicados. No vamos a entrar en detalle, pero este es, por ejemplo, un módulo requiere muchos elementos de información. Flint proporciona toda esta información al módulo para que el módulo pueda hacer su trabajo. La razón por la que es desafortunado porque nos falta una lámina aquí. Y es la lámina en donde tenemos el cálculo de los flujos entre reservorios. Déjame ver, a ver si está por aquí. El cálculo de flujos entre reservorios es quizá la función más importante en Flint. Funciona como entradas en un libro contable. Tomas dinero de esta cuenta, lo pones en esta otra cuenta y esta es la cantidad que transferiste. Entonces siempre es de dónde viene, a dónde va y qué tanto fue lo que transferimos. Eso es lo que hace Flint, pero lo hace con carbono o con otras moléculas, cuál sea lo que le estamos pidiendo a Flint que haga. Flint no sabe cuánto material se va a transferir, ni de dónde a dónde. Entonces, a pesar de que Flint está haciendo esta contabilidad, la información de qué tanto se está transfiriendo viene de los módulos que Flint está cargando. Eso lo quiero enfatizar porque es muy importante. No más que me faltó esa lámina. Esta es la función más importante de Flint. Cálculo de los flujos de carbono entre reservorios. Y finalmente, Flint también guarda los resultados . Hay un píxel que pasa a través de Flint, calcula cada marca de tiempo y esta se almacena al final en una base de datos bien grande. Esa es la introducción a Moja Global y Flint. Me disculpo por todas las situaciones técnicas y me disculpo por haber tenido que ir tan rápido. Lo que queremos hacer ahora es contestar algunas preguntas, si las tienen. Si no, vamos a saltar directamente al ejercicio, donde podrán utilizar la información que les acabo de mostrar. Sí, gracias.
Yes, I would like to ask. I would like to ask if it's possible to implement the focus of the IPCC on changes in the stocks of carbon, because from what I've heard, flujos o cambios en los flujos, y en el caso particular de México, el método que aplicamos es el de cambios en las existencias. Si de alguna forma Flynn está habilitado para recibir este tipo de métodos, operar con este tipo de métodos. Under that premise. Okay, I'm a bit hesitant, first of all, whether I should answer that question or whether someone... No estoy seguro de si yo pueda contestar esa pregunta o si... sería mejor un especialista. Segundo es que vamos a tocar ese tema en los siguientes ejercicios. Quizás sea un poco temprano para entrar en detalle, pero la respuesta simple es que Flynn se basa en flujos. Es un método de cambio, analiza cambio. No se basa en comparación de existencias. Sigue los cambios en los reservorios de carbono, en cada uno de los reservorios de carbono. ¿Contesta su pregunta? ¿Alguien de los técnicos quizá quiera agregar algo? ¿Alguna otra pregunta? ¿O continuamos con el ejercicio? Podemos hacer preguntas después del ejercicio. Y si no está claro después del ejercicio, podemos regresar aquí a la explicación. Entonces, el ejercicio, tienen un ejercicio en su folder. Recibieron un correo electrónico ayer con un vínculo a un folder, a una carpeta. En esa carpeta encontrarán una hoja de cálculo. ¿Pueden abrir la hoja de cálculo? ¿Pueden trabajar más de uno en la misma hoja de cálculo? Si están ahí con sus colegas de sus países. Ejercicios. Pueden ver ejercicio número uno aquí y ejercicio número dos acá en otra. El primero es contribuciones voluntarias de los usuarios. Es algo para ayudarles a pensar en el tipo de contribuciones que podrían interesarles. Y lo que les pedimos aquí es muy sencillo. Si ven la contribución, ¿piensan ustedes que su país haría una contribución de ese tipo? Sí, no o quizá. Y lo llenan. Hay como 10 de esos. Y ese debe ser bastante directo. No requiere mucha explicación. El segundo ejercicio, a ver si podemos hacer clic acá. Es sobre Flint. Conceptos básicos de Flint. Lo que nos pide es especificar las 5 cosas que Flint hace. Y estamos suponiendo que ya integramos estos datos. Y esta es la conclusión. Es una lista de eventos secuenciales muy cortos, nada más 4 cosas. Promesas en el 2008. Enero hubo crecimiento normal. Febrero, crecimiento normal. Marzo hubo un incendio. Y en abril hubo
nuevo crecimiento normal. Muy sencillo. En base a esta información integrada, esta es la línea, la secuencia de eventos, o la línea secuencial de eventos que Flint ha creado. Lo siguiente que pide es calcular los flujos. Traten de pensar, a ver si podemos recorrer la página hacia arriba. Lo que quiero que hagan es que tomen estos reservorios de carbono y escojan de dónde, hacia dónde y qué cantidad va a fluir el carbono en el periodo de enero 2008. Enero 2008, tenemos crecimiento normal, de acuerdo con ustedes. ¿Qué tanto y de dónde a dónde constituye este flujo de carbono? ¿Está claro? No está difícil, ¿no? Nomás escogen el reservorio, de dónde va, ponen otro reservorio de carbono hacia dónde va y le ponen ahí la cantidad que ustedes creen se ha transferido. Y luego si bajan un poco más. El siguiente elemento es que Flint carga los módulos. En un periodo de crecimiento regular, y si tenemos estos módulos para escoger, ¿cuáles creen ustedes que Flint va a estar cargando para enero de 2008? Aquí llenamos estas cinco casillas. Y lo mismo para marzo. Y finalmente, no finalmente, pero en términos de alimentar los módulos con datos, ¿qué tipo de datos debería de proporcionar Flint, alimentar Flint al módulo de crecimiento? ¿Y qué tipo de datos debería alimentar Flint al módulo de incendios? Finalmente, para guardar los datos, ¿qué campos en la base de datos definirían ustedes para Flint, para guardar los datos ahí? Bien. Adelante. I don't know if you've realized, but estar acá ayudando y apoyando, ¿no? Así que háganlo tranquilos y vamos a explorar, porque es un poco la lógica que queremos que empiecen a ver, porque esto y mañana y los días que siguen, este barco. Okay, sorry. En base a la atmósfera aquí en la sala, puedo pedirle a la gente que, los que entendieron bien esto, en unos días vamos a hacer un ejercicio similar. Entonces, si ustedes creen, como se nos está acabando el tiempo, de todas maneras, nomás podemos hacer el primer ejercicio. Pero primero quiero ver aquí en la sala a quién le gustaría bastante hacer el segundo ejercicio. ¿Quieren hacer nomás el segundo? Vamos a hacer el primer ejercicio nada más. Y luego, si les interesa hacerlo, el segundo, háganlo esta tarde. Y lo checamos mañana y lo discutimos. ¿Les parece? Vamos a hacer el primero nada más, que son las contribuciones que sus países harían o quisieran hacer. Bueno, yo creo que porque el primer ejercicio realmente no es ejercicio, es una encuesta sobre interés y capacidades, ¿no? Que dentro de su institución o en instituciones paralelas pueden contribuir a este desarrollo de la plataforma open source. Van ahora el equipo de trainers a hacer una explicación un poco más detallada del segundo ejercicio, haciendo un ejemplo, o sea, rellenando una de las filas para, bueno,
que o lo puedan completar ahora o luego más adelante en el hotel, ¿de acuerdo? Entonces, Marcela, ¿puedes